hacer realidad lo que nos pide Alejandro. Es que el pórtico de nuestra catedral está en penumbra, está esperando que la luz de Belén inunde nuestros corazones, que podamos poner muchas velitas para que esa luz vaya llegando ya a la gente de nuestro querido hogar. Ahí los animamos, que tengamos el corazón abierto para que nos convirtamos nosotros en auténticos.